Les damos la más cordial bienvenida al panel Mujeres Exitosas en el Mundo Empresarial. A continuación, presentaré y daré una breve semblanza sobre nuestras invitadas. Silvia Hernández Benítez, licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad de las Américas, cuenta con una especialidad de mercadotecnia por esta misma. Ha participado en diferentes cursos y seminarios de mercadotecnia y publicidad en México y en el extranjero, en universidades como London Business School, Kellogg y Berkeley. Actualmente ocupa la dirección corporativa de mercadotecnia global de Gruma, empresa líder mundial en la producción de harina, maíz y tortillas, entre otros productos. Asimismo, es parte del staff de la presidencia y reporta directamente a don Roberto González Barrera. Claudia Herrera Moro Juan, ingeniera industrial, egresada con mención honorífica de la Universidad Anáhuac y maestra en Administración de Empresas por el Instituto Internacional de Negocios en Italia y por la Universidad Clemson en Carolina del Sur. Actualmente es directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Externas para Procter & Gamble México, responsable de Relaciones Gubernamentales, Relaciones Públicas, Responsabilidad Social, Comunicación, Imagen Corporativa, Asuntos Regulatorios y Mercadotecnia Institucional. Asimismo, es presidenta de la Asociación de Pilas de México, vicepresidenta del Consejo de Autorregulación Publicitaria y miembro del Patronato de Casa de la Amistad, Funsalud, el Consejo de la Comunicación y Fondo Unido, entre otros. Marta Molina Sánchez, licenciada en Contaduría Pública, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Inició su carrera profesional en la compañía Unilever, donde asumió diferentes cargos dentro del área financiera. Actualmente es CFO de Dr. Pepper Snapple México y América Latina, empresa catalogada como la tercera compañía más grande de bebidas en México. Reporta directamente al director general e indirectamente al vicepresidente ejecutivo para finanzas de Dr. Pepper Snapple Group, Estados Unidos. María del Rocío Cárdenas Ubieta, ingeniera química egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y medalla al mérito universitario. Cuenta también con diversos cursos de especialización en áreas de administración y mercado de hidrocarburos por las universidades de MIT y Oxford. Inició su carrera profesional en Petróleos Mexicanos, donde ha asumido diferentes cargos. Fue directora comercial de refinados en PMI, Comercio Internacional, presidenta de PMI Holdings North America Inc., y presidenta de PMI Services North America Inc., entre otros. Actualmente es directora general de PMI Comercio Internacional, empresa comercializadora a nivel internacional de Petróleos Mexicanos, siendo la primera mujer en asumir este cargo. Y nuestra moderadora, Tere Pérez de Hacha, licenciada en Contaduría Pública, egresada del Instituto Autónomo de México y maestra en Administración de Empresas por el ITAM. Actualmente es expresidenta de la Asociación de Exalumnos del ITAM y presidenta del Consejo Consultivo de esta misma asociación. A continuación, cedo la palabra a nuestra moderadora, Tere Pérez de Hacha. Muy buenas tardes a todos. Les damos las gracias a la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Negocios del ITAM por organizar este evento. Y bueno, muy interesante porque pues, nos acompañan estas altas directivas de diversas universidades, vienen de la Anáhuac, del IPN, ¿no? El ITAM, la Universidad de las Américas. Entonces vamos a tener aquí un panel muy rico, porque las preguntas que tenemos, pues realmente la idea es que nos lleven a concretizar cuál ha sido la esencia para que, como decimos aquí en el ITAM, las mujeres demos un salto cuántico, pues de una alta gerencia a una alta dirección, que hemos visto que pues ya en las universidades prácticamente el nivel de preparación es muy similar. Entonces vamos a ver cuáles son esas competencias pues, que han hecho que ellas avancen en el camino, que se rompan paradigmas y que hayan llegado a estos puestos de alta dirección. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con la primera pregunta, que sería, bueno, ¿en qué momento de su vida definieron el alcance de sus expectativas profesionales y evaluaron el esfuerzo y sacrificio personal que eso implica? Entonces, pues no sé si quieres, Rocío, empezarnos a platicar. Claro que sí.
Yo creo que es muy difícil decir en este momento fue cuando pensé que quiero llegar a hacer algo. Básicamente esto empieza desde que estás estudiando, ¿no? Tienes que tener un objetivo claro para qué estás estudiando y qué quieres lograr. Entonces, yo empecé prácticamente desde que estaba en secundaria y prepa tratando de definir qué era lo que yo quería hacer. Y básicamente empecé con qué me gusta hacer y hacia dónde quiero dirigirme. Entonces, ahí empecé a definir lo que quería alcanzar. Mis metas las fui poniendo poco a poco, conforme vas avanzando, conforme te vas encontrando ciertas circunstancias y conforme vas decidiendo si hasta aquí voy a ir o hasta acá voy a llegar. Pero esas las vas definiendo poco a poco conforme se te va presentando el momento. Sí, ¿no? Porque al leer sus currículums, por ejemplo, bueno, la mayoría han recibido menciones honoríficas en sus universidades. Y existe el paradigma de que, bueno, pues a veces los hombres tienen 8 de promedio y a la hora repuntan en la vida profesional, y las mujeres con menciones honoríficas pues se van quedando, vamos a ver más adelante, pues como caballitos de batalla en la alta gerencia, que son las que le van abriendo el camino al hombre. Entonces, ¿creen que esto está relacionado con las menciones honoríficas en la universidad? ¿Desde ese momento vas definiendo la excelencia en tu desempeño profesional? ¿O en qué momento ustedes visualizaron todo esto, no? Bueno, yo, por ejemplo, o sea, fui de 9 y 10, pero además hice muchas otras cosas, ¿no? No es nada más el estar enfocado en la calificación y en el puro 10, sino el estar siempre con nuevos retos. Y fui presidenta de la Asociación de Alumnos y estaba metida en los campeonatos de deportes y estaba en otras cosas. O sea, no era nada más la calificación. De hecho, ahorita en Procter mucha gente me dice, es que ¿qué prefieres? ¿A alguien de 8 que tiene muchas cosas o a uno de puro 10? Entonces digo, a ver, si hablamos del de 8-9, que tiene todo esto contra el de puro 10, que solamente se dedique a estudiar, a lo mejor me voy por el otro. Pero si tengo a alguien de puro 9 y 10 que además tiene todo esto y es una persona integral, pues claramente es porque... Entonces, el decir realmente la calificación, yo creo que es más bien esas ganas, ese reto de siempre ir adelante. O sea, cuando tú me preguntas en qué momento, es que yo siempre tuve claro, para mí era... Yo quiero ser jefa, yo quiero crecer, yo quiero estar ahí arriba, ¿no? No sabía en dónde, no sabía cómo, pero era yo voy allá arriba, ¿no? Entonces creo que es tener eso, ¿no? Bueno, yo en mi caso creo que la misma experiencia de vida, la verdad es que Mielita me cambió la vida literalmente, porque yo accesé a estudiar en esta escuela con mucho trabajo. Mis padres no tenían la situación económica para poderme dar el acceso a la colegiatura. Y en tercer semestre mi madre muere y entonces ella era la que ayudaba a mi padre a pagarme la carrera. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y por el mismo consejo del ITAM, llegué, toqué la puerta. En ese entonces Rodolfo Cedillo era el tesorero del ITAM. Y le dije, ¿qué hago? Yo quiero estudiar. Y él me dijo, bueno, el ITAM es una escuela que apoya a la gente que quiere estudiar. Hoy sé que hay muchos programas para poder accesar a los alumnos de bajos recursos. Y en ese momento me otorgó una beca del 90%. La única condición era que tenía que sacar 9,000 de promedio toda la carrera, o la beca se me quitaba automáticamente, ¿no? Yo creo que en ese momento en donde tienes que poner en la balanza que hay que sacrificar algunas cosas por otras, me parece que son también esos momentos de vida que te hacen no necesariamente seguir con el rumbo al que te educaron desde que eras niña o desde que eras niño, ¿no? Ay, muchas gracias. En mi caso, creo que desde la infancia, creo que esa es parte de la personalidad. Todo lo que las actividades integrales, como estaban mencionando, que yo también creo que no se trataba nada más de sacar un 10, sino de hacer muchas cosas y tener muchos retos, siempre tratar de hacerlos bien, y eso ya lo traes en la personalidad. Quiero hacer las cosas bien, quiero destacar y quiero... Si me voy a meter a gimnasia olímpica, quiero ser campeona nacional. Si voy a meterme a nadar, pues quiero ser la mejor del equipo. En fin, yo creo que es algo que viene desde la formación y que eso también viene desde el apoyo y el soporte y la motivación que te dan desde casa, ¿no? Gracias, Silvia. Bueno, pero en un mundo tan competitivo que nos encontramos, hay muchos que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y que además siempre te vas a encontrar con una contraparte, pues que a lo mejor está más preparada técnico profesionalmente, la verdad. O sea, como técnico profesional, a lo mejor es hasta mejor que los directores. ¿Cuántas veces tú, como empleado, antes decías, oye, pero pues si yo lo hago todo mi jefe y sé todo? Sí, pero no estás ahí. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué talentos o competencias tienes
que piensas que marcan la diferencia para lograr el puesto directivo? Cuando hay tanta competencia en cuanto a cuestiones técnicas y de conocimiento, ¿qué es lo que marca la diferencia para llegarle, no? Bueno, estábamos platicando, decíamos, networking es algo que empieza a hacer la diferencia. Networking no es nada más usual para los hombres, ¿no? Siempre en hacer negocios hace muchos años era muy común que los hombres podían reunirse para cerrar un deal, a lo mejor jugando golf, ¿no? Creo que es algo que tenemos que desarrollar cada vez más, es independiente del género, pero justamente eso lo que hace que estés conectado no nada más con lo que tiene que ver con tu carrera, con lo que tiene que ver con tu competencia, con lo que tiene que ver con el gobierno, con lo que tiene que ver con lo que viene, ¿no? Un ejemplo claro es, todos estábamos al pendiente de lo que iba a pasar esta semana con la reforma fiscal, todos lo sabíamos, tenemos consejos en los que estamos poniéndonos de acuerdo de cómo podemos sacar provecho, y evidentemente lo que buscamos la mayoría es evitar trasladar muchos de esos impactos a nuestros consumidores, que son de los que vivimos, ¿no? Entonces yo diría networking y tener mucha visión estratégica de lo que pasa fuera de nuestro ámbito de contexto del día a día. Yo coincido también, la parte de relaciones es muy importante, vas a encontrar siempre a alguien más capaz que tú en muchas cosas, ¿no? El que mejor habla inglés que tú, el que mejor maneje la computadora, siempre hay alguien más que tú, pero sí es bien importante que sepamos y que estemos conscientes que los negocios son basados en relaciones, están basados en relaciones, y tienes que aprender a relacionarte con la gente de una manera profesional, de una manera muy respetuosa, y yo creo que eso te da muy buenos resultados. Yo creo también que hay otros valores personales que ya son parte de tu personalidad que deben ser clave para que puedas llegar a un alto puesto directivo. El liderazgo que se tiene que desarrollar, puedes tener unas extraordinarias competencias técnicas y profesionales, pero si no tienes seguridad en ti mismo, no tienes desarrollada tu habilidad de liderazgo, nunca vas a llegar. Y adicionalmente el compromiso y el esfuerzo tiene que ser adicional. Si alguien quiere destacar, tiene que ponerle más. Aquellos que llegan, mi horario es de 9 a 5 y voy a cumplir, me dijeron que hiciera esta listita, ya la cumplí, me voy, jamás pretendan ser directivos. El que quiere destacar tiene que poner algo de más, ¿no? Construyendo en lo que dice Silvia, porque no podría estar más de acuerdo, ¿no? Creo que todos, por lo menos todos los que se gradúen, ¿no?, de acá del ITAM, van a tener una cierta base de conocimientos. Y ya no hablemos de un médico o un abogado, que sí tiene que tener muy especializadas sus conocimientos, pero cuando hablamos de negocios vas a tener la base. Pero entonces lo que realmente hace la diferencia ya no son competencias de lo que aprendiste en la escuela, porque eso, pues, la mayoría de ustedes van a salir de acá con eso, sino es ese extra, qué tan dispuesto, con qué pasión voy a hacer las cosas, con qué compromiso, con qué ganas de ganar y de ganarle a la competencia, de ganarle al de al lado y de construir, como comentaba hace rato Rocío, realmente estas relaciones. Y muchas veces es, me voy a hacer del mejor equipo, ¿no? Cuando estoy como gerencial, importantísimo, la gente con la que trabajo, la gente con la que me rodeo. Aquí mismo ustedes lo ven en con quién quiero estar en tal proyecto. No, con este no, porque no sé cómo le va a ir. No quiero estar con este porque sé que vamos a tener una mejor calificación. Lo mismo es allá afuera, es de quién me quiero rodear para entonces, juntos, como equipo, poder llegar a aquel objetivo, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, les informo, vamos a dejar al final 15 minutos para que haya preguntas abiertas aquí del auditorio de todo esto que se va generando muy interesante, ¿no? Pero bueno, aquí nuestras cuatro representadas altas directivas, las cuatro, la coincidencia es que trabajan en empresas transnacionales, porque aunque dos son mexicanas, bueno, pero son transnacionales. Entonces, vamos a ver, en la cultura mexicana, pues la mujer, saliendo de la universidad, las competencias son las mismas, hombres y mujeres van muy, 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 muy igual. Aquí la única diferencia que marca es que la sociedad mexicana, pues la mujer sigue liderando la casa, lleva el desgaste de la casa, aunque se repartan tareas, pues sigue siendo la responsable de la casa. Entonces, muchas mujeres por este temor, pues por miedo, quizá si continúan permaneciendo en puestos de alta gerencia o nivel subdirección, vamos a decir. ¿Qué les recomendarían para dar el salto a la alta dirección? A ver, creo que lo primero que acabas de decir, tienes miedo, es no tengan miedo. O sea, creo que eso es lo primero, ¿no? Es el decir, yo puedo, estoy igualmente preparada y capacitada que el de al lado, y es el no tener miedo. Sí es verdad que tenemos
pues la tradición, la cultura, en donde pues de alguna manera fuimos educadas a la mujer a la casa y eres la responsable y el hombre es el que tiene que proveer y tiene que traer pues el sustento y el alimento. Y la verdad es que cada vez más lo vemos, puede ser en conjunto, es una unión, es una alianza, es el los dos juntos, ¿qué es lo que nos conviene, ¿no? para la familia, para el hogar? Entonces, habiendo asumido eso, es yo soy igual de capaz, puedo crecer, tengo las mismas habilidades, pero es el no tener el miedo, ese es para mí fundamental, porque lo he visto a través de la carrera, no se comentó, pero bueno, tengo 18 años en Procter, empresa que apoya mucho a las mujeres, su desarrollo, y aún en una empresa como esa, me he encontrado con mujeres que generalmente cuando he promovido a hombres, sí, claro, muchas gracias, gracias por la confianza, tú vas a ver, voy a dar este y este resultado, y voy a hacer esto y esto. Cuando promueves una mujer, bueno, sí, pero, ¿y tú crees que pueda? Y si me pasa esto, ¿y cómo le voy a hacer con la familia? O sea, y de entrada, nosotras nos ponemos como una barrera, ¿no? O sea, aviéntense, sí podemos y no tengan miedo, ¿no? Adicional a esto, yo creo que es bien importante también comunicarnos con nuestra pareja. Algo que mencionó Claudia es bien importante aquí, porque no es solamente que el marido sea el proveedor y la señora sea la que cuide a los chiquitos, es sencillamente, es una sociedad en la que tú tienes que tener muy claro hacia dónde van y los objetivos tienen que estar muy claros y tienes que estar casada con una persona lo suficientemente madura para que entienda que esto tiene un objetivo y que los dos tienen que alcanzar ese objetivo. Entonces aquí es bien, bien claro tener una comunicación bien importante con tu pareja y que tu pareja definitivamente sepa hacia dónde vamos y que no haya ese sentimiento de chingan un poquito más que yo o no, es sencillamente los dos vamos hacia allá porque eso es lo que le conviene a nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero por ejemplo en ocasiones, ustedes que han viajado y han vivido en otros países por el trabajo que desarrollan, ¿no? Estás casada y tu promoción es irte a Suiza y atender el mercado de Israel o irte a Brasil, como estuvimos platicando, ¿no? Ahí ¿qué pasa? Ay, perdón que tome el micrófono, pero bueno, a nosotros nos pasó, y mi marido está por aquí. Básicamente cuando me invitaron a trabajar a PMI Holdings o a PMI Norteamérica, que es para pues, ver la operación de la refinería de Deer Park, en la cual tenemos una sociedad, fue muy interesante porque la invitación fue de un gran hombre, y básicamente lo que me dijo es, pensé mucho que me ibas a decir que no estaba seguro. Cuando yo fui con Luis, con mi marido, y le dije, oye, me están invitando a Houston, la respuesta de él fue una respuesta muy madura y muy inteligente en el sentido de, tu carrera es la que tiene una proyección hoy mucho más importante, vamos a perseguir tu carrera. Cuando llegamos a Houston, la verdad es que fue pues, muy complicado porque pues, obviamente nuestros amigos, la sociedad que teníamos o la gente que nos rodeaba, pues sí volteaban y decían, oye, ¿tú qué haces? Pues, yo estudio, ¿no? Él estudió. Y es muy, muy respetable y la gente como que decía, ay, qué chistoso. Y entonces, ¿por qué vinieron, no? Y nadie te voltea a ver a ti y como que dices, no, pues es que la que vino, la oportunidad de trabajo se nos presentó a nosotros. Ahí es donde hablo de la madurez de la gente que está contigo y de las ganas de crecer y de las ganas de ir adelante como sociedad. Sí es muy difícil porque no todo mundo lo acepta, pero es algo que se puede hacer con comunicación. De ahí que hay que buscar un novio inteligente, ¿no? ¿Por qué? Sí, la verdad. En realidad, en mi caso es exactamente al revés, ¿no? Una relación de muchos años, de una persona que conocí justamente en Chrysler, que fue mi primer empleo y donde estuve varios años, pues esto se volvió un infierno porque yo crecí y él no. Entonces, sí creo que esto para las mujeres es importante desde que están en el mundo de hoy y aquella que está interesada realmente en tener un desarrollo, una perspectiva profesional interesante, buscar un hombre inteligente, desde el novio fijarte qué perspectiva tiene al respecto, si no, termina en un fracaso, ¿no? Sí, yo quería comentarles lo mismo, a mí me pasó, yo estuve casada por un tiempo y estábamos hablando, ¿no? Todo tiene sacrificios porque es muy fácil ver hacia ustedes y decir, bueno, tienen la vida perfecta, la familia perfecta, bueno, no somos superwoman, yo creo que somos mujeres, nos gusta ser femeninas, no estamos buscando tener el papel del poder y coincidíamos, pues no nos gusta que nos llamen mujeres poderosas, porque no es el término en el que creo que nos gusta que nos definan, ¿no? Creo que también la evolución misma de la sociedad está permitiendo que hoy, pues tanto hombres como mujeres, gays, no gays,
sea un mundo de oportunidades iguales, en donde ese extra es lo que te hace a ti el extra mile, la diferencia, ¿no? También hay compañías que están evolucionándolo. Yo en mi caso también dije no a una expatriación, porque el que era mi marido dijo, bueno, si nos vamos a Brasil, bueno, la que trabaja eres tú y yo, ¿no? Pues no tienes el derecho de poder trabajar en algunos países, ¿no? Entonces, es cierto, no queremos darles el mensaje de que, bueno, tienen la vida perfecta, no. Yo creo que somos humanas y es justamente el poderles compartir a lo que nos enfrentamos, y que gracias a que hay gente y hay programas donde ahora ustedes se van capacitando y sin duda al final queriendo tener mayor experiencia y madurez para cuando tengan sus relaciones en el futuro, ¿no? Bueno, yo veo que este panel está muy diverso, porque aquí viene ahora otro ejemplo, que soy yo, ¿no? Ya hemos visto cómo va siendo distinto. Yo también estoy casada, tengo 17 años casi de casada, y hemos vivido en 5 países, y en muchas ocasiones fue yo siguiendo su carrera y en otras fue él siguiendo la mía. Entonces ha sido ahí vamos creciendo. Sé que no siempre es fácil, ¿no? Porque depende del trabajo del otro, pero cuando nos fuimos a vivir a Suiza, mi esposo trabajaba en Nestlé y a él fue al que lo mandaron. Pero él siempre dijo, bueno, pero tú trata, o sea, yo dije, yo voy a seguir trabajando. Entonces, tratar de ver yo qué iba a hacer, hablé con mi jefa, me entrevistaron, se pudo dar, pero él siempre tuvo muy claro y me dijo, si tú no consigues que también te muevan, pues vemos qué hacemos, ¿no? Qué otra decisión hay que tomar, porque era la carrera de los dos. Después a él lo movieron a Chile y después de regreso a México, y luego a mí me ofrecieron el irnos a Venezuela, por obvias razones dije que no, pero él me apoyó. En ese momento me dijo, tu carrera está igual, ¿no?, que a Rocío, tu carrera, él se acababa de salir de Nestlé después de 12 años y me dijo, ahorita tu carrera está muy sólida, diles que sí, vámonos, etcétera. Claro, ahí por otras cuestiones fue que, pero es este ir subiendo. Entonces, importantísimo lo que decía Silvia, yo desde siempre tuve muy claro que con mi esposo, y él sabía con quién se estaba casando, ¿no?, y que yo tenía intereses y lo que les comentaba hace rato, hacia dónde quería ir. Entonces, sí se puede, pero es algo de hablarlo desde el principio en esta sociedad, ¿no? Sí, oye, Claudia, pero cuando estábamos en la salita aquí atrás platicando, nos comentabas también la parte de la presión social que empiezas a recibir cuando empiezas a crecer. ¿Nos podrías platicar? Y si quieren, bueno, interactuamos. Les comentaba, ¿no?, que para mí, dentro de toda mi carrera, la parte más difícil fue justo cuando regresamos a México, porque bueno, habíamos vivido, ¿no?, en Suiza, en Italia, en Chile, y en todas las ocasiones, inclusive uno de mis hijos nació en Suiza y el otro nació en Chile, me tomé un tiempo de maternidad, pero y después regresé a trabajar y nunca hubo ningún cuestionamiento. Cuando regresamos a México, fue la primera vez que era increíble, ¿no? Era cuando se suponía que iba yo a tener más apoyo de todo mundo. Fue la vez que más presión social sentí, empezando por las amigas, por supuesto, ¿no? ¿Qué es? Pero ¿qué le va mal a tu esposo? ¿Por qué tienes que trabajar? O tal. No, no le va mal, o sea, él tiene muy buen trabajo. Yo quiero trabajar. Después por la gente de la escuela, ¿no? Todas las mamás de los amiguitos era como, híjole, qué mala mamá, no está, tiene que trabajar, no tengo que trabajar, quiero trabajar y me hago de mi sistema, ya vamos a hablar después, pero sí, la presión cultural y pues la norma de las escuelas no ayuda mucho. Que hagan los family days, ¿no?, los eventos de las mamás, 10 de la mañana. Es como, pero ¿por qué a las 10? Una compañera española me dice, es que yo no entiendo aquí en México por qué hacen los eventos de las escuelas a las 10 de la mañana, que no ven que uno trabaja. En España es a las 6 de la tarde. Le digo, no, porque para muchas de las mamás es el evento, ya tienen que hacer ese día. O sea, ya es como, les hicieron la mañana, ¿no? Para ti, para mí, pues sí, es diferente porque tenemos que trabajar. Pero bueno, de alguna manera dices ese día, ¿no? Y hablar con tu jefe, es muy importante que yo esté en la escuela y lo vas combinando, ¿no? Esas mismas mamás, perdón, nada más para concluir, que hace 7 años que regresé a México, cuando mis hijos estaban en kinder, yo era altamente criticada. Ahora, ¿no?, 7 años después, y que ven que mis hijos ni están locos, ni están drogadictos, van muy bien en la escuela y son niños normales, y que yo he seguido creciendo, 2 o 3 se me han acercado y ha sido, no sabes cómo te admiro, cómo te respeto, que tengas una familia tan bonita, que tengas el puesto que tiene, ¿no? O sea, unos años después. Nada más brevemente un comentario. Este problema cultural se vive dentro de las empresas. Y se vive de una forma diferente. Tú llegas como mujer a una empresa, yo que empecé en Chrysler con puros hombres ingenieros, estás hablando en la junta y nadie voltea, y todo el mundo
empieza a platicar y estás dando tu opinión y bueno, yo nada más les digo que el primer marketing plan que yo presenté, el ingeniero, que era el presidente de la compañía, me lo tiró a la basura en mi cara. Entonces, volviendo al reto de la pregunta, hay que arriesgarse, no hay que tener miedo. ¿Cuál fue mi reacción? Irlo a sacar de la basura y de pedirle que cuando menos me explicara por qué era una porquería. Gracias a eso me gané un lugar en la compañía, el señor se dio cuenta que sí hablaba y bueno, empecé a tener una carrera muy exitosa en Chrysler. Muy bien. Bueno, la siguiente es, si alguna persona en especial inspiró su crecimiento y si también este crecimiento tiene que ver con haber formado parte de un equipo muy exitoso, ¿no? Entonces, se fueron en forma individual su crecimiento, fue en equipo. ¿Qué te iba inspirando a que si nos platicaban que han tenido jefes japoneses, coreanos, que ni siquiera se referían a ellas? Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en la mente cuando estás viviendo eso para controlarte y seguirle, ¿no? Bueno, yo en mi caso, sin duda, les he comentado que pues mis papás no venían de tener una posición económica muy, digamos, relevante, sino de mis padres. El señor de casi 80 años que está aquí enfrente, sin duda, mi mayor inspiración, ¿no? Volvemos a lo mismo mucho de lo que tú traes en tu chip de educación, de valores, de integridad, de lo que quieres ser. Me parece para mí, mis padres fueron y han sido mi mayor inspiración. En mi caso, yo tengo dos inspiraciones. Y básicamente es... Primero mi padre, efectivamente él fue el que de alguna manera nos apoyó y nos impulsó, somos tres hermanas y un hermano. Mis tres hermanas siempre lo que escuchamos en casa fue, échale ganas, tienes que estudiar, no puedes depender de nadie más, no sabes lo que te depara el futuro, entonces tú échale ganas y trabaja y obtén tus recursos, ¿no? Eso fue el primero. Y el segundo, obviamente, mi marido, son las personas que me inspiran a salir adelante y a hacer cosas que no te imaginabas. Cuando regresamos de Houston, Luis me preguntaba, ¿y ahora qué sigue? Y yo les decía, eso que hablábamos de me limito yo solita, de pues con que me den el mismo puesto que yo tenía cuando yo me fui, estoy más que contenta. Y me decía, ¿pero qué te pasa? No, tú vas al que sigue y échale ganas y tal. Entonces son las dos personas, yo creo que más importantes en mi vida que han tenido me han marcado y las cuales me han inspirado para hacer las cosas, ¿no? Pues aquí creo que sí hay un patrón, porque también mis papás. Es más, me iría más para atrás, mi abuela materna y después mi mamá. Mi abuela es de Torreón, de una familia muy tradicional en su momento, etcétera, pero ella venía con, quiero hacer algo, yo no puedo nada más depender de que venga un hombre, porque no había hombres en Torreón, eran como escasos, ¿no? Entonces era, sí, porque estabas esperando a que te casaras, pero claro, las más ricas o las de mejor posición o tal eran las que escogían a los mejores. Y ella decía, no puede ser que yo tenga que depender de a ver quién me escoja. Y entonces estamos hablando de 1915, ella fue secretaria mecanógrafa en el periódico, en el diario El Siglo, el que acaban de poner la bomba esta, ahí era secretaria. Entonces ya desde ahí, y claro, llegó mi abuelo que venía de la Ciudad de México, ¿no? Entonces era afuera, vio a esta que era un poco como más salida y ella también dijo, no, pues a lo mejor con él que piensa distinto y tal. Y bueno, y se casaron y después mi mamá es médico, o sea, es doctora, estoy hablando de 1950 y tantos, ¿no? Que evidentemente pues eran una o dos las que entraban a la carrera. Entonces son ejemplos que me han marcado de decir, y como mujer sí se puede. Y mi papá, también somos tres mujeres, y también siempre fue más que un padre, un amigo, un apoyo que nos impulsaba, ¿no? En mi caso también la presencia de mujeres fuertes, importante en la familia. Mi abuelita materna, que murió de 82 años ganando torneos de boliche, o sea, a donde se paraba destacaba una mujer de mucho empuje, siempre fue un impulso de mi madre. Y aquí, a diferencia de lo que comentan, mi papá no estaba muy convencido y me dice, pero ¿para qué estudias tanto? Pero oye, yo siempre también hice mucho ejercicio y él me decía, pues no, mira, vete más al tenis, o sea, ¿para qué estudias tanto? Como no creía mucho en que realmente pudiera yo tener una perspectiva. Hoy me respeta, me apoya y me quiere muchísimo, pero no fue el motivador, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a darle un giro. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido
formar trabajos eficientes de trabajo, equipos de trabajo eficientes, liderados por otra mujer, o sea, abajo de ustedes, de su dirección, o ¿qué tan fácil ha sido formar estos equipos? ¿O prefieren un hombre? ¿O cómo es esto, no? Mira, yo, la verdad, lo que hablábamos hace ratitos, y creo que coincidimos las cuatro, aquí no hay cuestión de género, es cuestión de cooperación. Aquí es cuestión de que tú estás demostrando que eres la mejor persona para hacer el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Y el equipo, y bueno, eres un líder, tu gente te va a seguir porque cree que lo que tú estás haciendo es lo que tienes que hacer. Y así es como tienes que encontrar la gente que debe de estar trabajando contigo, debe de ser la gente que pueda ser, independientemente si es hombre o mujer, y voy a decir algo aquí, o chango, lo que sea, es que te dé ese resultado, ¿no? Y efectivamente eso es lo que tienes que formar. No creo que haya o que deba haber tanta cuestión de que si eres hombre y tal. Ahora, esto no es, esto de alguna manera no excluye a la gente que quiera trabajar para ti, ¿no? En alguna ocasión yo tuve un compañero que acababa de entrar a la oficina y de plano lo primero que me dijo, ¿tú vas a ser mi jefa? Le dije, ¿sí tienes algún problema de que sea mujer? No. Pero pues no aguantó más de un mes. Entonces, sí es cuestión de que pues de entrada no les gusta, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero sí llega un punto en el que te tienes que olvidar si trae falda o pantalón. Es sencillamente lo que puede hacer por el equipo. Bueno, aquí no hay mucha polémica. Perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rocío. No es cuestión de género y siempre el mejor es el que tiene que estar, ¿no? Bueno, muy relacionado con esto, ¿existe alguna diferencia a la hora de negociar metas anuales o ingresos personales entre hombre y mujer? O sea, te sientas con un hombre, normalmente vamos a ver con otra pregunta más adelante, y tú le das un porcentaje de su bono y se ponen a trabajar. ¿Y la mujer sí influye el trato? O sea, no meramente es la ambición, entonces sí quisiera ver si hay diferencias en las negociaciones para el logro de metas. Sí, bueno, estábamos platicando, decíamos, quisiéramos decir que no, pero sí es un hecho, estadísticamente está comprobado, los hombres ganan más que las mujeres, esa es nuestra realidad. Sin embargo, también platicábamos que también tiene que ver mucho con la naturaleza, las mujeres no necesariamente buscamos metas materiales, no necesariamente buscamos desde que somos niñas ser las proveedoras, ¿no? del sustento familiar. Nuestro modelo educativo está preparado de esta forma, en donde hoy el hombre tiene su meta de cuánto va a ganar, ¿no? Cuánto va a ahorrar desde que es niño, ¿no? Ve el ejemplo del padre. Esto ha ido evolucionando, pero hoy es un hecho, ahí sí hay cuestión de género, y hoy en las posiciones directivas, acceso a muchos de los miembros del consejo, el género sí sigue siendo una barrera para nosotras. Ahora, también como mujeres en esta cuestión de como género sí tenemos diferencias, o sea, eso no quiere decir que no podamos alcanzar el objetivo, lo que pasa es que sí llegamos de distinta forma. Les comentaba que había estado en unos estudios muy interesantes en donde desde chicos, y es una campana, ¿no? Y siempre hay el 10% para acá y el 10% para acá, pero el 80% de los hombres, cuando son chicos, sus juegos son con un objetivo, es meter el gol, subirse al árbol, llegar a la cueva, a ver quién gana, en las luchitas el que tira primero al otro. O sea, hay objetivos muy claros en los juegos de los hombres. En los juegos de las niñas, que no era mi caso porque yo era el 10% que siempre quería subirme primero, pero bueno, en la mayoría de las niñas los juegos son más de proceso. Juegas a la comidita, al doctor, a la tiendita, no se acaba el juego sigue, pero es el, y ahora te toca a ti hacer esto, ahora me toca, las mujeres somos más de procesos. Ahora, cuando ya llegamos a la fuerza laboral y a trabajar, eso no quiere decir que no podamos cumplir con un objetivo, por supuesto que podemos y lo hacemos, simplemente lo hacemos de diferente manera, nos importa mucho el cómo llegamos. Hay veces que los hombres es, me da lo mismo encima de quien pase, yo llego a mi 10% de crecimiento. Entonces creo que ahí es en donde está la diferencia, ¿no? En mi caso es completamente diferente, bueno, coincido porque efectivamente existe en el mundo. Pemex es una estructura muy cuadrada y aquí volvemos a lo mismo, no importa si eres mujer o hombre, tienes un mismo monto salarial y no se basa en tus objetivos o tus lo que ganas con base a objetivos, es sencillamente
este es tu nivel y hasta aquí ganas. Entonces, de alguna manera eso te da una oportunidad en el sentido de que si una persona tiene el mismo nivel que tú y él, tú eres mujer y él es hombre, vamos a ganar exactamente lo mismo. Independientemente de si estás, si tú tienes falda y el otro señor tiene pantalón. O sea, es yo creo que de alguna manera un esquema que ha sido positivo para Pemex, ¿no? Y para el desarrollo de las mujeres. Por ejemplo, Silvia, nos comentabas, ¿tú eres la única mujer? En el corporativo de don Roberto, sí, de la presidencia de Gruma, sí. ¿Cómo sí, lo sí. hiciste? O sea, ¿cómo estuvo ahí la negociación? Bueno, yo creo que ahí tuve la fortuna de poder haber trabajado externamente para Banorte, para el lanzamiento de Banorte a nivel nacional. Y bueno, mi jefe, el presidente, don Roberto, es el dueño también de Banorte, presidente también de Banorte, y... Pues bueno, fue un trabajo que salió bien, afortunadamente, y de ahí fue que me invitó a trabajar a Gruma. Entonces yo entré de alguna manera con la credibilidad de él, que ya había habido un resultado exitoso. Sin embargo, Gruma es una empresa pues también de un origen regio, y bueno, pues sí, yo creo que es cuestión de carácter y de credibilidad, que te ganes la credibilidad. Hoy en día yo puedo decirte que te gozo del respeto, de la credibilidad y del apoyo del staff corporativo, de todos estos señores, que muchos de ellos incluso ya tienen años trabajando en la empresa, y que es con hechos como te ganas el respeto de la gente, ¿no? En Gruma y en Chrysler y a donde yo he ido solamente ha habido una forma, con hechos. Bueno, y en cuanto a la toma de decisiones, bueno, que es una competencia, habilidad que es básica, ¿no?, en los puestos directivos, ¿qué opinan ustedes sobre que la mujer toma decisiones con mucha mayor inteligencia emocional y pasión, y que el hombre es mucho más pues racionalista, toma decisiones más concisas, objetivas y sobre todo con el motor de la ambición? ¿Creen que es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué opinan? Yo creo lo que decía hace rato, ¿no? Yo creo que si nosotros tenemos, está demostrado, sabemos manejar más esta inteligencia emocional y el proceso y el cómo llegar, pero eso no quiere decir que tomemos decisiones emocionales, ¿no? O sea, que, porque hoy me gustó y no me gustó, o sea, igual lo hacemos basado en la data, en el análisis, o sea, creo que en ese sentido somos un poco más hasta racionales que los hombres, porque como nos importa mucho el proceso, sí te importa mucho el análisis, y al final lo importante sí es el resultado. Coincido totalmente con Silvia, el que es el decir, bueno, independientemente del proceso es llegar al resultado, a lo que se está esperando de ti, ¿no? Sí, claro. Ahora, las mujeres tenemos que reconocer que si somos un poco, hay excepciones, pero en general somos un poco más emocionales, ¿no? Entonces, yo tuve un jefe que alguna vez decía, oye, yo sí voy a hacer crecer aquí a las mujeres, pero que no les salga lo mucho mujer que era, que decía, cuando les metes mucha presión, se ponen así medias nerviosas, histéricas, ¿no? Entonces, que no, nada más aquí que no salga el histerismo. ¿Qué opinan de eso? Que no les salga lo mujer, de esa parte. No, yo creo que tiene que haber, en un equipo es un balance. Yo creo que si hay puros hombres muy con la razón y concisos y objetivos y tralala, y no le metes ese rollito emocional, que le pienses más allá, intuitivo de alguna manera, las cosas van a tener un resultado completamente diferente a que si tienes un equipo balanceado. Aquí es mucho del equilibrio, mucho del balance y mucho del trabajo conjunto. Si necesitas algo, por ejemplo, que sucede en mi equipo es, y me sucedió en Houston, yo llegué y la mayor parte de la gente que me reportaba era doctor en procesos de refinación o doctor en investigación de operaciones y tal, y yo solamente tenía la carrera de ingeniería química. Entonces, independientemente, yo llegaba y le decía, bueno, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué quieres que opine? No me importa mi opinión, esa yo ya la conozco. ¿Tú qué dices? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Igualito con las emociones, igualito con la forma de tomar decisiones. Tú, como mujer, ¿qué opinas? ¿Qué estás viendo que este señor no está viendo? Y al revés, tú, señor, ¿qué estás viendo que ella no está viendo y hacia dónde vamos? Entonces, sí es bien importante encontrar un equilibrio, ¿no? Yo les diría, sin duda, sí, con mucho rollo, o sea, sí, o sea, hablamos y a veces desesperamos, pero porque queremos ponerles como que todo el contexto y a veces dicen, saca, o sea, ponla, ¿no? Yo les quiero compartir que cuando me cambié de empleo, me hicieron, bueno, cualquier cantidad de talent assessments y todo, ¿no? Y había un examen que me grababan voz y video, ¿no? Y eran como 300 preguntas que eran casitos de negocios, pero a la vez de repente venía, ¿no? ¿Y quién es la persona que más ha influido en tu vida, no? Y yo, mi madre, ¿no? ¿Por qué? Y en el momento que empiezo a hablar de mi madre, que pues murió hace 20 años, se me empiezan a salir las lágrimas.
Salí de la evaluación y dije, ya reprobé. Nadie va a querer una directora financiera que llora. Nadie, porque el financiero tiene que estar así, ¿no? Impávido, sin emoción, todo bajo control. Yo decía, chit, no, ya reprobé, no. ¿Cuál fue mi sorpresa, no? Que hoy también es cierto que las compañías van evolucionando y justamente esa parte de intuición creo que también agrega valor en muchas de las decisiones. Los rolleros, las rolleras, nunca se nos va a quitar. Ya es el hablar ya es parte también nuestro, ¿no? Entonces, de todo se aprende. Muy bien. Bueno, ahora otro tema. Pareciera ser, bueno, y hay estudios, que las mujeres sí estamos alcanzando puestos de dirección general, pero los consejos de administración están cerrados. Las sillas son para puros hombres. Y bueno, ahí es donde se genera realmente la estrategia pues, nacional, mundial. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo abrir camino para llegar ahí, ser más visibles? ¿Qué faltaría hacer, ser mujeres poderosas, ejercer el poder? ¿Qué recomiendan? ¿Cómo la ven? Mira, mi experiencia con los consejos de administración que he tenido, que ahora casi cada 2 meses voy a tener que presentar en alguno, es efectivamente el consejero, el que está sentado en un consejo de administración, es aquella persona que tiene la experiencia y que puede transmitir esa experiencia para que la empresa vaya mejor. Entonces, una cosa, yo obviamente en mi consejo hay bastantes mujeres, la presidenta de mi consejo es Georgina Kessel, entonces pues obviamente es mujer, entonces está muy, o sea, no soy parte de la regla, ¿no? Pero al final del tiempo es esa experiencia que tienen, esa experiencia que pueden compartir, lo que han vivido, lo que han visto en su carrera, es lo que ayuda y lo que aporta a que la empresa siga creciendo y que vaya adelante. Entonces, sí creo que es bien importante que nosotros sigamos creciendo, que sigamos preparándonos, que vivamos y que tengamos esa experiencia y que estemos abiertas a compartirlo. Que seamos valientes a dar nuestra opinión, que no nos dé miedo y que efectivamente eso que tú hiciste cuando recogiste tu proyecto de la basura, es decir, a ver, dígame dónde, ¿no? Eso te da una riqueza impresionante porque tú ya estás viendo el punto de vista de alguien más y ese punto de vista tú también lo puedes transmitir. Es muy complicado porque efectivamente cuando tú hablas muy pocas veces te ponen atención. De hecho, a mí algo que me está pasando ahora es que cuando yo hablo me ponen atención y digo, híjole, qué difícil, ¿no? Porque estoy acostumbrada a pelearme la palabra, yo tengo que decir y me tienes que escuchar. Ahora es, te escucho porque te respeto, porque sé que tu opinión es valiosa. Entonces, desde ahí tienes que empezar a crear, vamos a llamarle así, una fama de que lo que tú estás viendo y lo que tú estás haciendo es correcto y te va a llevar por buen camino. Yo creo que el rol de la mujer dentro de los consejos debe ya darse como una consecuencia de este ímpetu que se está dando en el desarrollo profesional, ¿no? No creo que se pueda separar, ¿no? Entonces, a medida de que la mujer se va consolidando profesionalmente en posiciones claves y estratégicas dentro de las empresas, va a haber más mujeres dentro de los consejos de administración. Sí, yo creo que es cuestión como de tiempo, como que ese es el último escalón, ¿no? O sea, como bien dices, es a través de experiencia y bueno, si pensamos o que heredar mucho dinero, ¿verdad? También. Si pensamos que las CEOs, o sea, que ya empiezan, y bueno, por ejemplo, en Procter también es una empresa donde a la mujer se le considera como una ventaja competitiva y no nada más como llenar una cuota, y al rato hablaremos de ello, pero hay muchas mujeres a niveles altos, pero también en el consejo y esto a nivel global, y simplemente es porque allá, ¿no? La experiencia la han adquirido en Estados Unidos, en Europa, pues las mujeres se han podido desarrollar a lo mejor con un poquito de anterioridad de lo que vamos acá, pero creo que ahí vamos, o sea, claramente es llegar a esos niveles. Luego, hay mucha crítica, quienes no reconocen todavía a las mujeres de alta dirección, que dicen, no, lo que pasa es que como son transnacionales, tienen su política de diversidad de género y por eso están ahí. Entonces, ¿qué opinan al respecto? No, para seguir construyendo sobre esto, definitivamente yo creo que no tiene que ser una cuestión de cuota, sino de veras de verlo, y por lo menos bueno, en Procter así lo vemos, como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Por lo que ya hemos venido comentando de pensamos distinto, hacemos las cosas diferentes. Entonces, igual es mucho más rica una discusión donde hay
hombres y mujeres, donde hay diferentes backgrounds, donde hay diferente pensamiento, es diferente forma de pensamiento, no porque tú usas falda y tú usas pantalón, sino porque piensas distinto y llegas distinto a este objetivo. Las discusiones son mucho más ricas. Entonces, yo no creo que a lo mejor cuando es de inicio tienes que poner una cuota pues para empezar por algún lado, ¿no? Pero no es por llenar un porcentaje, sino por de verdad verlo como una ventaja competitiva. A mí me tocó vivir en Houston muy de cerca esa parte de la cuota. Básicamente, nuestro socio en Houston es Shell, y la niña, yo les digo niñas y niños, la niña que era la presidenta de Shell Oil Estados Unidos, pues era una señora que llevaba pues más de 20 años trabajando en la industria de la refinación y era muy poderosa, si lo podemos llamar de esa manera. Y ella comentaba en un principio que le molestaba mucho la parte de las cuotas, ¿no? Decir, es que yo estoy aquí o tú estás aquí porque pues es la cuota de mujer que tenemos que cubrir, ¿no? O lo que oímos hace poquito en la Cámara de Diputados de que, híjole, no las dejo renunciar porque la cuota de mujeres no las voy a cubrir. Yo creo que eso es molesto para nosotras mismas. Y no te está enriqueciendo para nada en la empresa o en la Cámara o donde estemos hablando. Aquí lo importante es que eres una persona, eres la persona que tiene que estar ahí. Y yo creo que eso es por lo que nosotros tenemos que luchar, por ser la persona, no la mujer, no el latino, no el negro, no el chino. Tienes que ser la persona. Y yo creo que en un país donde está también comprobado, ¿no?, que la mayoría de las mujeres son las que toman las decisiones de compra hoy, desde el coche, la casa, lo que se come, la marca que se compra, pues bueno, no me dejarás mentir que seguramente hay gerentes de marca hombres que llevan la categoría de toallas femeninas, ¿no? Y díganme cuándo un hombre se ha puesto una toalla femenina o cuándo un director de marketing. Yo creo que no es cuestión de género el tener una oportunidad afuera, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí lo que es evidente es que todas ustedes han logrado un equilibrio personal, profesional, ¿no?, familiar. Como yo me referí hace un momento, pero se han encontrado un campo de desarrollo en las empresas transnacionales. Entonces, por ejemplo, aquí al mercado mexicano, a las empresas mexicanas, ¿ustedes qué recomendación harían? Porque es otro mundo. Entonces, por ejemplo, aquí está una amiga exalumna, Karina Sánchez Aldana. Ella es directora de Recursos Humanos para Latinoamérica de CIT, que es el leasing más grande del mundo. Me decía, oye, es que desde lo que son guarderías, pues los horarios están desincronizados aquí en México, en algunas empresas, en la mayoría. Pues los horarios de salida de la mujer que ya te va impidiendo seguir el desarrollo. Por ejemplo, Bank of America y CIT ya están haciendo lo que es en serio, lo que es home office. Y no improvisada tu oficina con tus propios recursos, no. La empresa va y te instala en tu casa. Por ejemplo, todo lo que son funciones de analistas de crédito, se van a su casa, hacen los análisis, los estudios y se presentan una vez por semana en los comités de crédito, de tal manera que ahorita por la crisis financiera pues eficientizas por metros cuadrados los costos, evitas tráfico, aprovechas la tecnología, mejora la calidad de convivencia familiar y como decíamos puede ser para el hombre o para la mujer. Pero también también hay varias mujeres, por ejemplo, comentaba aquí Marta, pues de que todas sus compañeras, creo que eres la única que trabajas, ¿no? Y en muy buen puesto. Entonces, esas mujeres que a lo mejor salieron con 9 del ITAM y que a lo mejor trabajaron durante 5 o 7 años y que sí tienen una experiencia, pues a lo mejor desgraciadamente no, los horarios, la flexibilidad, la ley laboral en México, pues no permite que se puedan seguir desarrollando y lograr ese equilibrio, pues que ustedes empezaron hace 17 años o 20 años o lo que sea. Entonces, ¿qué podrían proponer aquí en el mercado mexicano, en la empresa 100% mexicana? Sí, yo creo que las empresas mexicanas sí tienen que ver, ¿no?, hacia las transnacionales, como bien comentabas, que muchas de las prácticas que hemos ido implementando, pues es lo que ha permitido que las mujeres crezcamos. En Procter, por ejemplo, hace ya varios años, 10 tantos años, era el, ok, si estamos contratando mujeres, si estamos entrevistando, contratando mujeres, llega, ¿qué pasa? Se hizo todo el estudio, el análisis, ¿qué pasa? Que cuando llevan 8 o 10 años a cierto nivel, se empiezan a ir, ¿por qué? ¿No? Y esto les estoy hablando hace 10, 12 años. A grado de entender, claro, porque es cuando se casan, cuando tienen al primer hijo, al segundo hijo, y de ahí es donde vienen todas las políticas
políticas de flexibilidad o de entender cuáles son las necesidades de la mujer en ese momento, ¿no? Y tenemos políticas de permiso de maternidad hasta que el bebé cumpla 6 meses. Yo, por ejemplo, con mi primer hijo dejé de trabajar todo el primer año. Todavía no estaba la política, yo fui de los pilotos, y estoy hablando en Suiza, de decir, bueno, ok, quiero dejar de trabajar. Entonces, entender qué son esas necesidades, pero además ver que lo puedes incluir a los hombres, porque ahora también los hombres participan cada vez más en estar con los niños y al decir, oye, esas políticas de flexibilidad pueden aplicar a los dos, y si la mujer tiene que regresar a trabajar por X razón, bueno, el hombre puede quedarse, ¿no?, ese tiempo con el bebé. O lo que decíamos, lo del work at home, ¿no? Realmente te ahorras 1.5 horas de estar en el tráfico, estás en tu casa, eres más productivo, a lo mejor vas de repente a la oficina, pero mucha gente dentro de la compañía, y lo estamos viendo, trabaja 2 días a la semana desde su casa. Eres más productivo, más eficiente, y luego sí, a lo mejor tienes que ir a 1 o 2 reuniones, ¿no?, a la oficina, pero cada vez más estamos viendo que ese tipo de prácticas realmente es lo que te da ese mayor balance y crecimiento, hombres y mujeres. Sí, yo creo que también ha sido parte de la evolución. Mencionábamos, tuvimos la semana de la influenza, ustedes recuerdan, y el 90% de las compañías trabajamos de casa, ¿no? Y yo creo que fue un extraordinario piloto. Seguramente ustedes tuvieron clases en nuestra época, pues nada de que había clases satelital, bueno, ni siquiera había laptops, ¿no? Había que venir aquí. Entonces yo creo que también parte de esa evolución es la que también está permitiéndonos a las compañías tener más flexibilidad en aquellas políticas, porque tiene que ver mucho cómo queremos retener el talento, ¿no? Ustedes probablemente buscan, no nada más hoy es la compañía la que los quiere ustedes, ustedes también son ahora los que dicen, aquí sí me gustaría, aquí no me gustaría, y entonces ya no nada más tiene que ver con una cuestión salarial, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de si quiero vivir en otro país, esta compañía me permite salir de México, me permite accesar una posición gerencial o no, me permite, por ejemplo, el poder trabajar desde mi casa. Entonces yo creo que poco a poco también ustedes mismos son los que, no nada más son las empresas, somos los que los queremos a ustedes, sino ustedes son ahora los que nos exigen a las empresas darles programas que nos permitan retenerlos como talento. Creo que también aquí algo que es muy muy importante efectivamente es hacia dónde vas, qué quieres, ¿no? Llega un punto en el que tienes que estar muy claro que debes tener un objetivo y que el camino que vas a tener para alcanzar ese objetivo, como decías, es bien, bien claro. ¿Dónde quiero estar? Si quiero vivir en un lugar o no quiero vivir en un lugar. Si quiero efectivamente desarrollarme o no. Si, por ejemplo, en nuestro caso es muy complicado por la empresa que es, por ejemplo, tener un home office, ¿no? O sea, en mi caso, y aquí es algo que no nos gusta completamente, te miden la eficiencia en las unidades de calor que le transmites a la silla. Entonces, no necesariamente es la mejor, ¿no?, la mejor manera de medirte, pero sí tienes que estar tú claro que tu esfuerzo es el que vale y que tú vas a sacar adelante lo que tienes que hacer y tú vas a demostrar. Hace ratito hablaba, por ejemplo, de mi cuñada, fue la primera mujer hace más de 15 años que hizo home office en una empresa de comunicaciones, y ella tuvo que poner su laptop y ella tuvo que poner su línea telefónica y ella tuvo que hacer muchas cosas, pero ella tenía muy claro el objetivo, que era quedarse con su primer chiquito que acababa de nacer, y habló con la empresa y luchó fuertemente por hacerlo, y la empresa la entendió. El primer año y el segundo y el tercero fue catalogada como la mejor empleada de la empresa. Y bueno, la empresa lo entendió, lo compró y ahora es un programa muy exitoso en esa empresa de comunicaciones. Entonces sí tienes que tener muy claro qué quieres y tienes que de alguna manera hablar, comunicar y lograr que de alguna forma la empresa te entienda también, ¿no? Y lo hemos visto que se puede. Y creo que también las comunicaciones están siendo un gran facilitador, pero también tienes que invertir en infraestructura. Tú mencionabas el chofer, lo que te facilite, que puedas estar en 2 lados y que puedas satisfacer todas tus necesidades de casa en combinación con él. Pero tienes que invertirle, es tan importante tu carrera profesional como tu vida personal, entonces se tiene que invertir, ¿no? Y las comunicaciones ayudan. Yo hace unos meses tuve un problema de salud y yo estaba contestando mails desde el hospital, ¿no?
y estaba conectada, ¿verdad? No podía teclar la BlackBerry, pero lo estaba dictando, ¿no? Entonces, creo que todo es más fácil ahora. De hecho, Forma es una empresa. O sea, en mi caso, y bueno, tengo el chofer que es mi mano derecha, y Gaby, y mi asistente que es mi mano izquierda, y bueno, Angélica, que es la niña que trabaja en mi casa, bueno, es un sol porque ya me lavó toda la ropa y ya hizo ya torno, ¿no? La verdad es que tú solita vas creando una empresa y vas teniendo la gente, tu propia empresa. Exacto, que te está haciendo las cosas como tú quieres que te las hagan. Llegas a tu casa y la lámpara está bien acomodada porque así debe de estar, ¿no? Entonces tú misma vas creando una infraestructura de gente que confía en ti y que está dispuesto a trabajar para ti y que tú estás confiando en ellos, lo más importante que tienes. Entonces, sí llega un punto en que tú mismo haces tu networking, ¿no? Es otra forma de salir. Totalmente de acuerdo. Bueno, tengo una última pregunta antes de pasar a las preguntas del auditorio. Y es que, pues sí, es evidente la pasión, que ustedes hacen el trabajo con pasión y con amor. Entonces, ¿esto mismo las motiva a dejar una huella en la sociedad y en el país? ¿O es ambición? Si no. ¿Tiene un ideal? Para mí sí es un ideal esto que decías, bueno, ¿cómo hacemos para que más mujeres estén en los consejos? Digo, el simple hecho de que estemos aquí, ¿no? O sea, es el queremos decirles sí se puede. Algunas de las cosas, como comentaba ahorita Rocío, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ese balance? Primero, para sí crecer dentro de una compañía, para casarme, para tener hijos, para ser una buena hija, porque además después, pues también te toca, ¿no? Tienes que ser buena hija y buena hermana y buena amiga. Tenemos muchos roles que cumplir. Y yo les diría, creo que el consejo es, a veces queremos hacerlos todos perfectos, ¿no? Queremos ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la profesionista perfecta. Y hay que definir que no siempre se puede ser perfecto en todo el tiempo, ¿ok? Aquí me sale mi gen de ingeniería, en donde, o sea, se trata de optimizar las variables. No puedes maximizarlas todas, o sea, puedes maximizar una. Y entonces es, ok, ¿cómo las optimizo? Y a lo mejor en algún momento de tu vida tienes que tomar una elección y decir, ok, ahorita yo no voy a cocinar, ¿ok? No puedo ser la ama de casa perfecta porque ¿a qué hora voy a cocinar 2 horas? Está bien, contrato a un alguien, a la Angélica, yo tengo a Nieves, que es la que me va a cocinar, ¿ok? Eso, a eso le voy a decir que no. Claro, no voy a hacer la gran comida, pero ¿a qué le voy a decir que sí? ¿Ok? Y eso es lo que quiero hacer ahorita. Y luego esas elecciones van cambiando a través de la vida. Entonces, bueno, el decir, queremos dejar un legado, yo creo que definitivamente, ¿no? O sea, hemos abierto medio brecha, ya antes otras la abrieron para nosotros. Entonces, bueno, el ayudarles a ustedes que vienen a ayudarlas, a jalarlas, a sí se puede, y claro que tenemos todo para llegar hasta donde nosotros queramos. Sí, también compartíamos que mucho tiene que ver con el plan de vida que cada uno de nosotros como entes tenemos, seas hombre o seas mujer. Hablábamos mucho de que no son 50 mujeres las que hacen la diferencia, no 50 hombres, no, son las millones de personas que están allá afuera haciendo y queriendo ser mejores en lo que hacen. Y lo más importante, ¿no? Finalmente nosotras, de veras, no queremos que se nos vean como las mujeres del poder, queremos ser vistas como mujeres felices, aquellas que cuyos comportamientos o acciones dejan una trascendencia en nuestra persona que a la vez se convierte en un legado, ¿no? Y puede ser que en un momento de vida ese legado sea ser una espectacular madre, y es muy válido. En otro momento de la vida pueda ser una espectacular profesionista, y es otro momento de vida. Y así como aprendimos en pronósticos que era, bueno, tienes tu best case, tu worst case, métele la variable, sácale. Así es la vida allá afuera, ¿no? Y de repente te encuentras pues con que tienes una devaluación y dices, chispas, ¿no? Y me iba de viaje, uy, pues no, ni modo. O sea, vienen variables macroeconómicas que no están en tu alcance. Entonces, yo creo que todo cabe en la inteligencia de saber qué es tu prioridad en cada momento de vida, tener muy claro hacia dónde quieres ir e ir por ello. Sobre todo disfruten, yo creo que eso es algo bien importante aquí. Ojalá todas las mujeres y todos los hombres pudiéramos tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta.
y pudiéramos tener la posibilidad de elegir qué queremos hacer. Algo que yo he visto ahora en mi oficina es que llegan niñas con muchas ganas, y vamos a hacer, y vamos a tornar, y quiero, y tal, y tal, y tal, y se comportan como niños, y agarras y dices, oye, no, espérame tantito, disfruta tu momento, disfruta que eres una niña exitosa, disfruta que eres una niña muy capaz, ¿no? Y sal adelante, y si tú quieres ir a cuidar a tus chiquitos, disfrútalo, porque tu legado se va a quedar ahí. Porque estás educando a las personas que van a estar adelante. O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho México, que llega un punto en el que hay muchas señoras y señores que están poniendo muy poca atención a sus hijos. Y que llega un punto en el que dices, oye, ese chavito que deberías estar metiéndole presión para que estudie, para que lea, para que haga, para que juegue, para que haga deportes, la verdad es que no lo estás empujando a que salga adelante. Necesitamos como mexicanos que efectivamente esa gente le eche ganas y que efectivamente deje su legado y que efectivamente lo presione para que esa persona sea el director de Pemex, el director de Gruma, el director de lo que tenga que ser mañana. Y esa es mucho de la señora que trabaja o que está hoy con su chiquito o del papá que está hoy con su chiquito. Entonces, ahí es donde también puedes dejar mucho tu legado, en tu casa, en tu oficina, con tu gente. Es cuestión de querer, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con Rocío, porque hay pasión, pero le pones pasión a lo que te gusta. Y yo creo que la primera huella la debemos dejar con nosotros mismos, más allá de la sociedad y el legado que puedas dejar contigo mismo. Estar haciendo por tu vida lo que quieres, lo que te gusta, lo que disfrutas, pues estás encontrando tu camino, estás realmente creciendo como individuo y dejando una trascendencia con lo que es tu entorno, ¿no? A mí personalmente me da gusto poder dejar huella en el que trabaja conmigo, en mi hermano, en mi sobrina, en mi familia, en todo el entorno en el cual puedo dejar algo bueno, no nada más profesionalmente o por un puesto, sino por ser un buen ser humano, ¿no? Sí, pues tenemos una gran ventaja como mujeres, como comentaban, pues estamos acostumbrados a escuchar siempre, a amar el resultado, ¿no? Y en realidad tenemos que vivir con pasión y amor todo el proceso y se nota la diferencia, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a preguntas con el auditorio. Me imagino que habrá algunas inquietudes de estudiantes. Les paso el micrófono. Ya tiene, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando, estudio administración aquí en el ITAM. Y ya respondieron en parte la pregunta que iba a hacer, una parte de la pregunta, pero me gustaría hacer, o que me respondieran de manera más concreta, ¿cómo es, si son mujeres pues ocupadas en su trabajo, cómo, si bien encuentran sustitutos para, bueno, yo tengo un chofer, tengo una señorita que me ayuda a mantener el orden en mi casa, pero hay funciones que no va a suplir nunca un papá o un hombre, ¿no? Yo tengo más intimidad, por ejemplo, con mi mamá, para ciertos temas que con mi papá. Entonces, ¿cómo encuentran ese momento? Y no sé si sus hijos son muy pequeños o cómo se vislumbran cuando sean adolescentes, que se necesita más comunicación para encontrar esos momentos de comunicación, si bien ya se sustituye, como ustedes dijeron, ya tengo solucionada la cuestión de la casa, el transporte, pero esos momentos importantes, esos 5 minutos de plática con el hijo, eso, si me pudieran decir, ¿cómo a final de cuentas suele darse? Bueno, creo que esto es para mí, con mis dos hijos. Mira, ahorita hablamos del chofer y la muchacha, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un cierto poder adquisitivo que nos permite eso, pero claramente cuando yo tuve a mis hijos, pues no tenía chofer y muchacha y que me ayudaran, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, del soporte, es de verdad el tiempo de calidad, ¿no? Yo tenía dos cosas cuando eran chiquitos los niños, bueno, siguen siendo chicos, tienen 11 y 9, entonces siguen siendo chicos, pero ya son niños, ¿no? Pero cuando eran más chicos, 4 y 2, 5 y 3, por ahí, yo tenía dos cosas que fueron claves. Para mí, el vivir cerca de la oficina, sé que no todo el mundo tiene la opción, pero cuando nosotros regresamos de Chile y llegamos a México, los niños tenían 4 y 2, para mí fue, yo tengo que vivir a 5 minutos de la oficina. No puedo pasar una hora en el tráfico, ¿ok? Tengo que estar cerca. ¿Por qué? Porque quiero ir a comer todos los días. Y yo lo hablé con mi jefe y lo hablé con los que en ese momento era gerente de marca de todo detergentes acá en México. Y mi gente sabía, todos mis reportes directos, que de 1 a 2 de la tarde yo no existía, ¿okay? O sea, tenía que pasar algo muy grave dentro de la compañía, pero de verdad de 1 a 2
Yo me iba a esperar a que llegaran del kinder, ¿no? A comer con ellos, a tener ese momento con ellos. Y lo mismo en la tarde. O sea, para mí de 6 a 8 era el momento. Después yo me podía desvelar trabajando, ¿no? Hasta la hora que fuera para cumplir con el trabajo. Pero de 6 a 8 eran momentos como claves de decir, era el momento del juego, del baño, cenar, contarles un cuento, acostarlos, rezar. O sea, ese proceso era muy importante, pero justo lo que comentabas de la comunicación, por eso hacía lo de la comida, porque hay gente que dice, bueno, prefiero salirme a las 5 o 6, yo al revés, yo preferí ir a la 1 para tener ese momento de cuéntame cómo te fue a la escuela. Entonces, al final te tienes que buscar, sí, ese momento de comunicación, ¿no? Y sé que ahora que viene la adolescencia, pues a ver cómo me va, ¿verdad? Pero sí, creo que la comunicación ya la tenemos. Todavía me hablan y todavía me platican. Los dos son hombres, entonces bueno, ya veremos en un par de años. Y algo, complementando algo que es bien importante, es concéntrate. Algo que yo veo ahorita con mi gente es, la mamá que acaba de tener bebé, llega su primer año en Pemex, lo pasan como medio tiempo, pero está verdaderamente frustrada, traumada, porque no vio al chiquito, porque no hizo, porque no tornó, y están perdiendo todo el tiempo miserablemente cuando deberían de estar concentradas en su trabajo, haciendo lo que tenían que hacer en ese momento. Yo creo que, o sea, si tu trabajo está diseñado para realizarlo en X cantidad de tiempo, y eso, si no lo haces así, es una de dos, o porque no está siendo tu eficiente, o porque tu trabajo no está bien diseñado. Entonces, aquí es muy, muy claro que muy probablemente es que no esté siendo eficiente. Entonces, concéntrate. ¿Qué tienes que hacer? Y yo, o sea, mi gente lo sabe. De 8 a 1:30, soy la mujer así de que esto y esto y esto, y entra uno, sale el otro, y estoy perfectamente concentrado en lo que tengo que hacer. Si acaso a lo mejor me distraigo 5 minutos para hacer la transferencia bancaria, y vale, sigues, pero sigues siempre, siempre activa. Cuando estoy en casa, que no necesariamente en mi caso son horas, cuando estoy en mi casa, me gusta estar en mi casa, y me gusta estar viendo una película a gusto con mi marido, y me gusta estar disfrutando, por ejemplo, de mis suegros o de mis papás, o en este caso de mi mamá, es estar con ellos. No estoy pensando en que chin, ya se fue el señor Reyes Heroles y ahora con qué me voy a quedar y qué va a pasar. O sea, sí tienes que estar bien concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, pero más complementando, ese horario de 1 a 2 o de 6 a 8 estaba con ellos, no estaba con la BlackBerry, con el celular o pensando en… No, era en ese momento estoy al 100% conectada contigo, niño. Y lo mismo en la oficina, no podía estar en el rollo. Claro, de repente no, si te hablan de la escuela, que algo ya pasó, bueno, por supuesto, pero es estar súper, súper concentrado, no podría estar más de acuerdo. Yo creo también que el esfuerzo, se le tiene que poner un doble esfuerzo y siempre mantener la prioridad de lo que es tu vida personal. En mi caso, hay años que he viajado hasta el 70% de mi tiempo, pero sí el 30% libre lo dedico al 1000% a mi familia, ¿no? No lo desperdicio, ¿no? Buenas tardes a todas. Antes que nada, muchas felicidades. Yo a ustedes no las veo como mujeres poderosas, sino como líderes. Y el liderazgo, pues ustedes van abriendo brecha. Y eso contempla una gran responsabilidad, pero también me imagino que muchas satisfacciones. Mi pregunta va enfocada a, nosotros aquí ya hablamos sobre la competencia con los hombres y el entorno del trabajo. Lo que no se ha hablado es las relaciones de mujer a mujer. Y en la posición que ustedes están, supongo que hay muy pocas. Por ahí se ha escuchado el dicho de que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. ¿Ustedes lo han vivido? ¿Les gustaría comentarnos algo al respecto? Gracias. Sí, sí lo he vivido. Yo sí puedo decir que lo he vivido. O sea, básicamente lo que decía hace ratito, ¿no? Las niñas que vienen llegando y, bueno, niñas que ya llevan mucho tiempo trabajando, que traen un cassette de tengo que hacer, y lo que decíamos, toman una posición al final de no me importa encima de quién pase, yo tengo que alcanzar un objetivo. Y sí llega un punto en el que para mí, por ejemplo, ha sido muy triste que llegan y te ven y dicen, ay, es otra mujer, chin. No, es que yo prefiero trabajar con fulanito, que, ¿no? Y a lo mejor empiezas a oír que pues, es más guapo, es más inteligente, es no sé qué. Y son variables que no necesariamente son importantes, pero que de alguna manera en algunas influyen muchísimo. Entonces, sí llega un punto en el que te sientes, en mi caso es triste, no encuentro otro adjetivo, cuando ves que las mismas mujeres son las que nos tiran mala onda, ¿no?
en lugar de decir, oye, échale ganas, o sea, yo te apoyo, tú eres capaz, si te tienes que ir porque tu chiquito se enfermó y tal, yo te cubro tal, llega un momento en el que no necesariamente, por ejemplo, con nosotros pasó. Entonces, sí es difícil, sí creo que es un punto que muchas veces nosotros tendríamos que reflexionar y que tendríamos que de alguna manera ser un poco más solidarias, ¿no? Y efectivamente formar ese equipo, o sea, somos un género. A mí me pasó que cuando regresé de Houston, en PMI, que es la empresa en la que yo estoy, que es Comercio Internacional de Pemex, básicamente el 49% somos mujeres, de las mujeres profesionistas, y todas estaban muy contentas, muy, muy contentas, porque era una mujer la que estaba aquí, y todas, absolutamente todas, se acercaron a mí y me dijeron, échale todas las ganas que nosotros aquí vamos a estar. Yo creo que eso es bien, bien importante y creo que nosotras mismas nos tenemos que apoyar, ¿no?, a salir adelante. Bueno, yo en mi caso, déjenme decirles que el networking de mujeres en finanzas es chiquitito. Entonces, no habemos muchas mujeres de las funciones financieras. Yo también creo que es una extraordinaria oportunidad para todas las que están estudiando contabilidad, administración, ingeniería de negocios. De veras, es una gran oportunidad. A mí me preguntan, y la verdad, o sea, para haber salido en la revista, creo que éramos como tres, y nos decían, bueno, pues hay que sacar a la que está, ¿no? Entonces, yo les diría, está el campo abierto, vénganse, hombres y mujeres, pero en finanzas sabemos muy pocas, porque también la función financiera, o sea, ya saben, el contador para cerrar, sí, así va a ser, 3 días no duermes, con todo y que tienes sistemas, o sea, sí es cierto, es una carrera que se ha etiquetado de que tienes que estar ahí trabajando muchísimo, así es la vida, ¿no? O sea, en cualquiera de las carreras hoy, pero la verdad es que en particularmente en el área de finanzas sí tenemos muy pocas mujeres abriendo brecha. En mi caso, te puedo decir que he tenido no el apoyo siempre de las mujeres, pero sí hay mujeres muy importantes que me han apoyado dentro de mi desarrollo profesional, que he aprendido mucho también de ellas, y en la empresa actual, en Gruma, donde estoy, y que es una, mencionaba, una empresa de origen regio, a mí me da muchísima satisfacción, porque cuando voy a las plantas, cuando hago recorridos, o sea, se acercan las mujeres a saludarme, felicitarme, y pues como que apoyando el hecho de que haya una mujer en Gruma. Entonces yo creo que hay de todo, hay mujeres competitivas, conflictivas, como hay hombres que también, perdón, pero hay unos hombres chismosísimos y grillerísimos y que, ¿no? Que eso nada más no las ponen a las mujeres, pero que no nada más es, no creo que nada más es un problema de género, ¿no? Yo dividiría en dos la pregunta. La primera es, bueno, que gracias a Dios en Procter no me he encontrado eso, o sea, al contrario, me he encontrado siempre con el apoyo de una o dos mujeres y que han sido mis mentoras y que me ayudan. Sin embargo, yendo hacia la pregunta, yo creo que es también cuestión de género, de somos competitivas, pero en el ámbito en el que estemos, ¿no? Y si es nada más entre las amigas, es saber quién tiene al novio más guapo, es saber quién se viste mejor, qué marca traes, qué hizo tu papá. O sea, sí existe esa competencia. Lo que pasa es que eso aunado a que, lo que comentábamos muy al principio, no sabemos hacer networking, ¿no? Y no hemos visto eso como una ventaja de, oye, si nos aliamos, pues juntas podemos subir mejor. Creo que ha ido cambiando, ¿no? En realidad creo que cada vez más vemos las ventajas de si nos aliamos, si vemos, oye, ¿qué te funcionó a ti? ¿Qué no te funciona a ti? ¿Qué experiencia tuviste? Puedes ir subiendo más, ¿no? Entonces, pero sí, sí hay algo de lo que comentabas. Buenas tardes. Mi nombre es Bernardo, de Periódico Universal. Tengo 3 preguntas que hacerles. ¿De qué manera la educación ha sido determinante para llegar a donde han llegado la mujer? Uno. El otro, las mujeres han crecido 15% este año como proveedoras del hogar, que es bien interesante, también al hombre lo dejaron ahí. Y el segundo punto es el techo de cristal, ¿de qué manera es una limitante para que las mujeres crezcan? Bueno, si quieres, referente a la educación, yo creo que igual que hombres y mujeres, la educación es lo básico, ¿no? Es indispensable el estar preparado, y hace rato cuando yo comentaba, bueno, todas las que están aquí ya van a salir por lo menos con la base, o sea, es la base, y la buena noticia es que ya las carreras, a las universidades,
en muchas, más del 50% ya son mujeres. Entonces, la educación creo que es básica. El seguirte preparando a través de una maestría, de un diplomado, de un tanto para hombres como para mujeres, creo que es importantísimo. Ya después viene todo lo que hablamos de las relaciones y etcétera, pero la educación, pues definitivamente, y a través de la vida, no es nada más término de estudiar acá la carrera, ¿no? Creo que constantemente nos tenemos que seguir preparando y educando. Y esto aplica para hombres y mujeres, ¿no? Eso la primera, no sé. Y en la parte del techo de cristal, si te entiendo bien el concepto, yo creo que todas nos ponemos un techo, ¿no? Te cuesta mucho trabajo hasta que encuentras aquel motor que te hace romper ese techo. No necesariamente, en mi caso, lo mencioné hace ratito, fue mi marido. En el caso de algunas amigas mías, pues son sus hijos. En el otro caso es el propio objetivo y las ganas de hacer las cosas. Entonces, de cada una de nosotros tenemos o nos ponemos un techo. Yo creo que es muy común que las mujeres sí tengamos ese techo y que digamos, hace ratito lo decíamos, híjole, me merezco el incremento, ¿no? En lugar de decir, gracias, sí, lo voy a lograr y voy a hacer. Si te cuestionas y si te pones un techo que tienes poco a poco que aprender a romper, ¿no? Y mucho es con el estímulo externo y otro es con las propias ganas de hacer las cosas, sí existe. Y complementando, 15% más de mujeres, yo creo que cuando tienes una crisis como es la que mundialmente tenemos, siempre cuando buscas las oportunidades, cuando ves, me parece que quieres darle lo mejor a tus hijos o a la familia, el equipo se fortalece, ¿no? Y yo también creo que afortunadamente la evolución en la mentalidad de las parejas masculinas que aceptan, ¿no?, que las mujeres podemos cooperar, no queremos tomar el liderazgo. Nosotras no nos gusta ser las mantenedoras, no nos educaron para ser las mantenedoras, ¿no? O sea, creo que también esa evolución, la misma crisis nos está dando la oportunidad de tener esa equidad en cómo poder trabajar para el equipo, porque al final la familia es un equipo. Que traerá, a pesar de que sea obligado por la crisis, traerá muchas satisfacciones a estas nuevas mujeres que tienen un rol diferente, ¿no? Y esto hará que la sociedad vaya cambiando sus psicográficos y sus roles, ¿no? No, y no sé si sepan, pero también hay unas estadísticas en donde también es cierto, ¿no? El mundo que vivimos aquí no es el mundo que viven más de 65 millones de mexicanos. Entonces, en la economía informal, hoy hay muchas mujeres que están aportando la venta del catálogo, el puesto del tianguis, el puesto de dulce, hacer los bordados de los uniformes. Son esas mujeres, las de allá afuera, que están representando ese 15%. No somos las 50 o las 40 que ganamos mucho y que hacemos el cambio. No, son muchas de las que están afuera, que esa pasión de dejar esos legados hacen que económicamente se hayan vuelto superactivas. Bueno, Héctor, administración. La pregunta es un poco relacionada con el techo que hablaban, este techo de cristal que a veces hace que no lo puedan romper. Creo que como hombre, el primer acercamiento que a veces tenemos con la autoridad, pues es nuestra madre. Es a veces ella quien dicta las normas y el padre pasa a segundo término. Entonces yo creo que en muchas ocasiones no está en la naturaleza del hombre no tratar de respetar a una mujer o no tratar de cumplir con lo que se le dice. Entonces mi pregunta es, ¿la motivación que pues aquí se genera es dirigida o tendría que ser dirigida más hacia la mujer que hacia el hombre mismo, sobre todo en empresas mexicanas de las que se hablaba, ¿no? Porque en las transnacionales, bueno, ya sabemos que sí existe esta equidad en muchos aspectos, pero ¿será que en las mexicanas tendremos que darle más impulso a la mujer como tal para salir adelante que al hombre? No creo que sea más a la mujer que al hombre. Yo creo que al hombre también se le... No, imagínate, los tendríamos que mantener a todos. Eso sería muy costoso. No, yo creo que se tiene que impulsar a un hombre y a una mujer. Y más bien, considero que es a la mujer se le tiene que dar la oportunidad. Tiene que haber un cambio cultural en México, como en todas estas transnacionales, en la cual la mujer tenga la oportunidad de salir adelante. Hay muchas mujeres motivadas, pero con miedo. No es que no tengan ganas, simplemente tienen miedo porque nuestra sociedad, lo que mencionábamos hace un rato, las tiene coartadas, ¿no? Entonces, es una cuestión de impulso de que se atrevan, pero por supuesto que también a los hombres se les debe de seguir motivando y este país tiene que ser de ganadores, hombres y mujeres, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es curioso porque solamente hombres han hecho
preguntas, ¿no? Una mujer. O ya. Última. Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, ¿no? Cuando les decíamos, bueno, cualquiera podría ver que este jardín de las cinco es maravilloso, ¿no? Yo en mi caso tengo un puesto profesional de relevancia, viajo un montón, pero mi parte de mujer, de pareja, de dejar ese legado de familia, a mí me ha costado mucho trabajo entender que en este momento de mi vida, bueno, he tenido que trabajarle mucho para saber, ok, esto hoy me brinda felicidad, esto es en lo que voy a hacer mejor, ¿no? Pero sí he tenido que sacrificar particularmente pues esa parte, ¿no? Porque sola no me gusta estar. Exacto, en mi caso, que también viajo mucho, estás en un hotel, estás en Australia, hablas y están celebrando el cumpleaños número 8 de tu sobrina y está toda la familia, y está, la verdad te duele, y en mi caso estás en el hotel sola y dices, bueno, ¿qué hago aquí? ¿No? Te tienes que preparar mentalmente y sacar de eso el aprendizaje, ¿no? De que, bueno, en cuanto llegue a México, mi tiempo será, por supuesto, con mi familia, ¿no? Yo creo, coincido totalmente, ¿no?, en que claro que es un sacrificio, y lo decía Silvia desde hace rato, tienes que, o sea, si vas a trabajar de 9 a 5, no vas a llegar, pero eso para hombres y mujeres, ¿no? O sea, tienes, si quieres crecer, quieres ir más allá, sí tienes que dar más allá, si no, pues te quedas con la generalidad. Pero en el caso de las mujeres y las mujeres mexicanas, sí es verdad que tenemos ese doble rol, porque, como yo les digo, las feministas se les olvidó que vinieron y lucharon mucho porque tuviéramos los mismos derechos para trabajar y para hacer y para tal, pero no nos quitaron el otro rol que teníamos, ¿no? O sea, nadie nos dijo que también se podía ir quitando esto otro. Muchos hombres colaboran, muchos hombres, muchos esposos, en mi caso Gerardo, mi esposo, por supuesto que es un papá súper presente y en la casa ayuda, etcétera, pero a la hora de la hora, cuando te hablan de la escuela, que el niño se enfermó, o cuando tienes que ir, inclusive con mi suegra que se enferma, soy yo la que, o sea, como mujer es intuitivo, eres tú la que estás ahí. Y creo que al final estos sacrificios los tienes que tener muy claros de acuerdo a las prioridades. Y hablábamos de que las prioridades van evolucionando y van cambiando. En algún momento de mi vida, lo más importante para mí era la promoción, o sea, que me hicieran directora y que me promovieran. Y claro, ya tenía dos hijos y ya estaba casada, y entonces mis prioridades eran mis hijos, mi esposo y mi trabajo, y nada más. Y me olvidé de la demás familia, y me olvidé de hacer ejercicio que me encanta, y me olvidé de ayudar a la comunidad, que también eso lo dejé. O sea, y entonces fue, ahorita voy a decir que sí a estas tres cosas, o a estas dos, y que no a esto. Ya cuando llegas, ahora ya puedo hacer ejercicio, ¿no? Ya puedo bajarle un poquito, ya le bajo una rayita acá, y le subo en esta otra. Entonces, sí implica un sacrificio, tienes que tener muy claro ¿a qué le vas a decir que sí? ¿Por qué vas a luchar? Pero que al mismo tiempo le estás diciendo que no a otra cosa, ¿no? También es, en nuestro caso es igual, es un sacrificio que efectivamente de repente te duele, no estás pensando en él toda la vida, ¿no? Y quizá dices, chin, me gustaría haber tenido un hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dices, no, la verdad es que no nos dimos oportunidad, o todavía no te atreves a dar el paso, ¿no? Si llega un punto en el que sacrificas ciertas cosas, y que cuando ves, por ejemplo, no sé, vas a casa de tu cuñada y ves a sus chiquitos, te encanta compartir y sabes, ¿no? Entonces ahí es cuando te cae el 20, ahí es cuando dices, a lo mejor esto me hubiera gustado. En mi caso, no creo que fue un sacrificio consciente. Fue un sacrificio que se fue dando y que de alguna manera no se dio, ¿no? Y que hay puntos en los que dices, eso creo que me faltó, eso creo que me hubiera gustado tener, ¿no? Y que lo vives a través de otras personas, como dices, el cumpleaños de 8 años de mi sobrina, aquí es la graduación de mis sobrinos y la graduación de tal, ¿no? Es lo que para ti de alguna manera suple algo que no estás teniendo en tu vida y que de alguna manera te duele, ¿no? Pero sí llega un punto en el que dices, no importa, tengo gente, tengo familia, tengo tal, y a lo mejor lo empiezas a suplir. Y sí tienes sacrificios, pero también tienes muchas satisfacciones. Muy bien. Pues Rocío, Claudia, Silvia, Marta, muchísimas gracias. Creo que se cumplió el objetivo, nos dieron unas aportaciones increíbles. Sí fue una información riquísima.
Tenemos que trabajar en el proceso, tenemos que ser más decididas en qué queremos y luchar sin miedo, ¿no? Entonces, pues les pido un aplauso. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, nosotros a nombre de la División Académica y de las representaciones de negocios, queremos darle un regalito para agradecerles que hayan venido a participar con nosotros.